Y estamos con María, que se va a reencontrar con un ex amor, un amor del pasado. ¿Dónde estamos aquí, María? María, ¿no? ¿Dónde estamos aquí? Pues mire, nos está diciendo, dicen que andan en la finca trayendo unos bananos. ¿Dónde estamos aquí? Pues estamos en la casa de Ángel Macarrón, porque como el marito se fue, y usted sabe que yo sin marido no voy a estar. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, dice el dicho. Entonces se vino a buscar a Ángel Macarrón. Sí. Él fue marido suyo anteriormente. Sí. ¿Viene decidida, María? Pues yo sé. ¿Ya que Marito anda buscando otras mujeres? Pues sí. Y ahora no que no vaya a andar con brinco. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Bueno, aquí vino María a buscar a ¿cómo se llama? Macarrón. María, ¿y qué tan cierto es que Macarrón la dejó a usted porque usted le dejó chela, el pajarito? ¿Quién dice eso? Por ahí vi en un video yo, María, que la dejó porque usted se la dejaba como tomate, dice. ¿Es cierto o es falso, María? ¿Quién dice eso? Ahí en un video estaban diciendo. Pero en mi vida nadie tiene por qué meterse. ¿Verdad? En su vida privada, va, María. Mi vida no le importa a nadie. Dígale, a mí me vale choca, dígale. Dígale, María. No le vale choca, pues. Bueno, aquí andamos en la casa de Ángel Macarrón, va. Bueno, un ex amor de nuestra amiga María. María se vino porque ya que Marito anda por allá buscando novia, ella no se puede quedar soltera para toda la vida. Lastimosamente no lo hallamos, va. Anda allá anda trabajando, porque él sí trabaja. María, él sí trabaja, va. Anda en la finca. Uh-huh. Bueno, aquí andamos con María, la famosa María. La miró como enojada, María. ¿Qué dice, Yelpin? Ajá. María, atento. Hermano Yelpin. Hermano Yelpin. María, esté todo menos en misa. ¿O también está en misa? No. ¿Qué es eso? O sea, que usted está atenta a todo, pues, María. Marita. Ay, María. Qué curva, María. Bueno, ¿qué andamos? Buscando a un ex amor de María. Lastimosamente no lo hallamos, va, María. Pero vamos a esperar, va. Vamos a esperarlo.